Ustedes como comisión tienen este espacio. Sí. Bueno, cuando nosotros comenzamos con este espacio, primero lo tuvimos que recuperar. O sea, cuando nosotros lo recuperamos, cuando la Junta lo recuperó, esto estaba destruido. No es lo que se ve ahora. ¿Qué era este espacio antes? Fue una biblioteca. Después se lo pasaron a una familia que estaba en situación de emergencia, aparte por la vulnerabilidad de los chicos y todo eso, se lo pasaron a ellos. Hasta que nosotros empezamos a pedir que se reubique a la familia y que se devuelva a este espacio, que para nosotros era importante, hubiera un espacio en el barrio para los vecinos donde haya un lugar de encuentro, más que nada. Y en Que este no. lugar de encuentro, así como le decís vos, se brindan talleres, se brindan actividades. Sí, tal cual. Desde antes de que estuviera del todo restaurado, ya se empezó con algún taller. Hasta, bueno, el año pasado teníamos todo ocupado con talleres y lo que nos tratamos de preocupar es que cada taller, más que nada de niños, tengan la merienda o el desayuno. ¿Eso debido a que observan ustedes una necesidad? ¿O simplemente por querer brindar algo más? Yo creo que un poco de las dos cosas, porque por ahí nos encontramos con que preparamos un desayuno re suculento y tampoco es que. Solamente tienen esa comida, como Sí, que sí, es sí, es como una que cuestión más es. de contención. Sí. Bien, ¿y los vecinos cómo se llevan con este espacio? ¿Vienen? ¿Ayudan? Y cuesta, cuesta que los vecinos todavía se apropien del lugar. Pero sí, hay vecinos que apoyaron y ayudan bastantes, y después hay vecinos como acá que utilizan el espacio, se les presta y todo, pero todavía cuesta que se apropien del lugar. ¿Siempre vienen los mismos o viene gente nueva? ¿Vienen más niños, adultos mayores? ¿Cómo es? Sí, bueno, a la mañana los talleres estaban dedicados a los adultos mayores, excepto los viernes, donde estaba Pedro Fiori con el taller de plástica, que ese sí era para niños. Que ahora estamos en incertidumbre, no sabemos qué va a pasar con esos talleres. De hecho, para este año teníamos una propuesta bastante grande desde el municipio con el tema de los talleres. Bueno, ahora lo único que se pudo empezar fue lo del CIER, que es para adolescentes más o menos, Sí. que es el taller de foto mural, donde ellas trajeron una propuesta para los chicos que visitaron casa por casa directamente. André, eso que comentás del CIER, que el CIER es otra institución. ¿Eso por qué es? ¿Porque ustedes prestan este espacio a otras instituciones o esas son actividades que coinciden con profesores del CIER y vienen acá a brindar otro taller paralelo al que dan al CIER? Nos pasa que vienen los profesores que conocen el espacio porque lo vieron o porque les contaron y les gusta y quieren estar presentes en el En el barrio. barrio. Normalmente siempre es la iniciativa de los profesores. Nos pasó con el taller de Pedro Fiori, con el taller que había de plástica y literatura, donde después es gente que llega y se queda. Y ahora vienen las chicas del CIER que también vinieron con la propuesta. Y nuestra idea es tener talleres de todas las índoles posibles y todas las propuestas que se puedan abarcar para los chicos y los adultos del barrio. Bien. En cuanto al estado, ¿hay una presencia, hay una ayuda? ¿Ustedes como comisión reciben algo mensual? Hasta el año pasado se nos había normalizado un poco, como que nos habían alivianado toda esa autogestión que veníamos haciendo para pagar los impuestos o para hacer los arreglos, pero. Bueno, este año ya se está complicando todo y otra vez volvemos a la autogestión. Es por eso que a partir de mañana ya vamos a empezar con la iniciativa de vender seguramente calzones rotos, alfajores, pancitos, lo que tengamos. Y ahora no sabemos cómo va a responder el vecino ahora a En esta esta nueva situación. normalidad, sí, porque. Bueno, Daniel Troncoso, el director de juntas vecinales, sí nos va a aportar la harina y los huevos, pero no sabemos cómo va a responder el vecino que antes normalmente respondían. Es más, siempre responden de todos lados, de los mismos talleristas que vienen, pero ahora nosotros vemos que el vecino de acá se cuida, que se cuida muchísimo y que no sale. Y aparte de eso que nombrás de que los vecinos se están cuidando, ¿ustedes cómo sienten que se está viviendo este contexto pandémico en el barrio? En el sector que estaba ya con problemas, se profundizó. Es así, vemos que se profundizó, que hay sectores que están vulnerables, donde hay muchos niños y donde realmente hay una crisis profunda en esos hogares.
Lo que hizo esta pandemia fue visibilizarlo más de lo que ya estaba. Chicas, ¿cuáles son las problemáticas más grandes que observan ustedes en el barrio? La falta de trabajo y la falta de gas para algunos vecinos que están en estado vulnerable. La falta de gas hoy es terrible, más si son adultos mayores. Y para el resto es la falta de trabajo. ¿Por qué sentís que hay como mucha demanda de gente que no tiene laburo? La misma gente ha pedido ayuda de alimentos, que es lo que yo digo siempre. En estas circunstancias aflora un montón la solidaridad y sabemos que en San Martín hay un montón, pero sí hay una necesidad grande. O sea, hoy por hoy todavía ves gente pidiendo alimentos, que es lo básico, o sea. Bien, y lo que nombraban de la falta de gas, ¿eso a qué se debe? A la falta de regularización. Sí, la falta de gas se debe a la falta de regularización y a la falta de factibilidad que había años anteriores, que ahora en teoría hay factibilidad, pero todavía no sabemos si se va a poder concretar para esos vecinos que no están del todo regularizados el gas. Eso te iba a preguntar, ¿hay un pedido de que eso se regularice? ¿Hace cuánto que fue ese pedido? No, ahora hace poquito lo formalizamos con el director de... No, es secretario de viviendas, secretario. Con Marcelo Alvear, que nos recibió y tuvimos una mañana de trabajo, porque fue así, nosotros fuimos con toda la info que teníamos y ahí se pudo trabajar discriminando a la gente que más o menos estaba regularizada y la que no, y se pidió la regularización para los vecinos que todavía no están. ¿Qué es lo que sienten que quieren dejar como comisión o que quieren expresar a los vecinos ustedes? Más allá de la contención que brindan con el lugar. Que este es un lugar de encuentro y bueno, aunque ahora no sea el momento, que es para que lo usen todos y se apropien. Y que nosotros siempre decimos que se apropien porque es la mejor forma de que lo cuiden. Nosotros igual tenemos la suerte de que todos los vecinos que la usan, exceptuando una sola vez que nos pasó una experiencia fea, pero todos los vecinos que la usan la cuidan, saben que no tenemos personal de mantenimiento, entonces saben que lo tienen que dejar limpio para el próximo que viene, que es la forma en la que se trabaja acá. Nosotros somos todos voluntarios, ninguno cobra un sueldo, entonces y todos los talleristas que vienen saben que lo tienen que dejar ordenado y limpio para el próximo que viene, y para mí eso está re bueno, o sea, y nos ha pasado experiencias re lindas donde vemos que realmente es útil este lugar para mucha gente. Y yo creo que las cosas más positivas acá son cuando se hacen las fiestitas para los nenes, cuando festejamos el Día del Niño, cuando hacemos Navidad. ¿Te acordás cuando hicimos Navidad que nos disfrazamos a Papá Noel? Y con un compañero amigo que también vive acá en el barrio, recorrimos en moto el vestido de duende, los vestidos de Papá Noel repartiendo caramelos, los juguetes que a veces conseguíamos para los nenes. Lo que siempre recalco es que cuando nosotros estábamos en construcción y teníamos todos los materiales ahí afuera tirados y venía la gente y decía, entren en eso que se los van a robar. Y gracias, nunca nos robaron nada. Es más, los chicos eran los que venían a ayudar y sí, hoy no son los chicos principales que vienen a usar la biblioteca, pero cuando hay fotos de que cuando había que pintar afuera eran ellos los que venían, ¿viste? Y eso para mí está re bueno.